Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y otro domingo más aquí, sí, por fin, sí. Muy bien, Natalia, sigue así. Hoy os traigo un haul de ropa que ya hacía mucha falta comprarme ropa. Y por cierto, he puesto una encuesta en Instagram de que si queréis que hable o haga el vídeo sin hablar, en plan enseñar solo la ropa y ni lo he mirado. O sea, vale, 7 que hablando y 3 sin hablar, así que me vale con eso. Bueno, el caso es que todo me estaba grande, todo lo que tengo me está grande y necesitaba urgentemente ropa. Entonces, este martes pasado, fui a Ciudad Real y me compré mucha ropa. ¿Me pude haber comprado más? Sí, pero creo que era suficiente. Y os lo voy a ir enseñando y voy a ir poniendo clip, ¿vale? Para que veáis cómo me queda. Tengo ya toda la ropa sacada de las bolsas porque si no se me iba a arrugar. Y no tenía ganas de que se me arrugara. Y no he sacado una cosa que tengo en el armario. Mierda. Y tengo el tocador aquí contra el armario. Bueno, el caso es que, bueno, este jersey es nuevo, ¿vale? Es de Pull&Bear, ¿vale? Lo único que me compré de Pull&Bear es esto, ¿vale? Es anchito, ¿vale? Es así cortito, pero no está mal. O sea, no es corto, o sea, queda bien. Y me costó 19,99, ¿vale? Os lo voy a ir, tengo todo encima de la cama, así que lo voy a ir enseñando poco a poco. Y si es una ropa de un lado y luego de otro, da igual. Bueno, esto es de Stradivarius, no tiene etiqueta, pero me costó 12,99 creo. Y si no es así, os lo pondré en los comentarios, o sea, en la pantallita. Vale, es que no lleva etiqueta, no llevaba etiqueta y ya está. Esto es una S, no, es una M. Esta es una M, ¿vale? Queda súper bien, ajustadita en el cuerpo, de todas maneras lo veréis. Y me gusta mucho. Vale. Esta es de Mulaya. No. Sí. No, de Musa. De Musa. Me costó 12,99 y es una S. Esta en mostaza con unos botoncitos aquí en la manga. Y es muy chula, también queda ajustadita al cuerpo y está muy bien. Sí, soy la tonta de los jerseys, ¿vale? Pero bueno, como se llevan ahora los jerseys de cuello alto, pues me compré este, también es de Musa. Me costó 11,99 y es la SM. Y es muy suave. Más jersey, ¿vale? Este es de Stradivarius, creo. No, de Bershka. De Bershka. La M y me costó 12,99. Es así, negrito con rayas. Y está muy bien. No voy a seguir diciendo él está muy bien, porque claro, si me lo he comprado es porque está muy bien y a mí me gusta. Soy tontaca. Vale, lo sé. Este jersey es de Bershka también. Me costó 19,99 y es una XS. Aunque todos los jerseys sean anchos ahora, pues a mí no me gustan anchos, entonces me compro tallas muy pequeñitas, ¿vale? Antes, de todas maneras, antes me compraba la M en estas cosas y ahora como estoy más delgada, pues me compro una XS. Entre S y XS, ¿vale? Y este queda muy bien. Ahora os voy a enseñar los pantalones, ¿vale? Todos los pantalones son de Bershka, menos unos leggings negros. Y bueno, estos son unos pantalones negros normales y corrientes. Me costaron 12,99 y es una de 38. Son elásticos, ¿vale? Yo no puedo vivir sin pantalones elásticos. Y sientan muy bien, ahora lo veréis. Y tengo dos pantalones negros más en mi casa, ¿vale? De una 40, creo. Y una 42, puede ser. Y me están grandes. Pues ya son los terceros. Pero bueno, es que me gustan mucho los pantalones negros y no me los podía poner porque es que es horrible, es que ni con cinturón, porque claro, una cosa es que te queden grandes de la cintura y te pongas un cinturón y no se te caigan, y otra cosa es que te queden grandes de la bragueta, del culo, nata, es horrible, ¿vale? Es que yo ya no soportaba más estar así. Estos también son de Bershka, me costaron 12,99, sigue siendo una 38 y estos están súper chulos. Estos quedan que te mueres. También son elásticos.
muy bien. Luego, estos son vaqueros normales. Estos me costaron 19,99. También es una 38. Y son de estos así oscuritos. También son elásticos, ¿vale? O sea, es que yo sin pantalones, o sea, con pantalones sin ser elásticos no puedo vivir porque es que son súper incómodos. Y estos que te lo pones, te sientas y es que estás muy cómoda con ellos. Y estos son los leggings que me compré en Musa también. Son 9,99. Es una M. Y bueno, pues unos leggings negros normales y corrientes. Que todos los que tengo, unos los tengo rotos, que los voy a tirar ya. Y otros me quedan grandes. Y como los leggings no. Uy. Y como con el leggings no te puedes poner cinturón, pues no puedo hacer nada. Luego esto me lo compré de Amaya. Sí. Me costó 13,99. Creía yo que no me iba a comprar nada del Animal Print, este, o como Print, o como se diga, con la nueva moda. Y me compré este body, es un body de serpiente, que es súper bonito, en serio, y encima queda súper bien. Ahora me lo veréis con los leggings negros, porque me lo pondré con los leggings negros y una americana negra. Y bueno, es talla única, ¿vale? Esto no tiene talla. Y esto, vais a flipar de lo bonito que es, porque es que tampoco me lo imaginaba yo, ¿vale? Pero cuando me lo puse dije, hostia, qué bien me queda. Es una blazer. De leopardo, es muy bonita, me costó 23,99 y no tiene talla, ¿vale? O sea, no sé qué talla sea, será talla única, no sé qué talla es. Pero es que en serio, es de bonita y encima me iba a comprar unos botines a conjunto y cuando fui a comprar, o sea, primero me compré esto, ya los botines ya los había visto, tiene las mangas fruncidas. Eso, los botines ya los había visto. Y luego pasé a esta tienda y dije, anda, qué bonita, no sé qué, voy a probármela por si acaso. Pues me la probé y como vi que me quedaba muy bien, dije, pues me la voy a llevar. ¿Sabes? Yo no me veía con. No me veía yo con ropa así de animal y todo eso y. No sé, me ha gustado, la verdad. Me falta un mono. Tengo que liar una hora, tengo que mover los focos, mover el tocador y sacar el peto. Voy a ello. Ya, he conseguido cogerlo. Es este mono de aquí que es bonito. No, lo siguiente. Es de Bershka también, me costó 19,99 y es una XS porque me probé la S y me estaba grande y me hacía hueco aquí y eso lo odio profundamente que me pase eso. Y le dije a mi madre, ¿ves a por la XS? A ver si por suerte me está bien y me quepe, y me cabe porque las caderas siguen estando. Pero sí, sí me cabe y me queda muy bien y me gusta mucho y lo voy a estrenar el fin de que viene. Ya me veréis por Instagram una foto. Y me gusta mucho. Aparte de ropa, me fui a Primor y me compré, bueno, me compré una pasta de dientes para que no me sangren las encías. Y me compré este champú. Que es de Bavaria y dije, anda, pues mira, como pone de rizos, y luego le di la vuelta y vi que no te estaban en animales. Y dije, anda, qué bien, pues me lo llevo. Además huele bien, no huele. A mí no me da olor a pepino ni de coña. Pero bueno, a ver qué tal, como es para rizos, digo, a lo mejor está bien y todo. Y luego vi la nueva base de maquillaje de Catrice, la de iluminación y brillante, o no sé qué, no sé, la nueva gama. O sea, yo tengo esta gama. Acércate. Enfócate. ¿Vale? Yo tengo esta gama y ahora han sacado otra luminosa y no sé qué leches, ¿vale? Pues me la iba a comprar, pero dije, nada, Talia, por favor, gasta todo lo que tienes y luego cómprate más maquillaje. Entonces me paré. Pero sí me compré el corrector del que todo el mundo habla y que es muy bueno. ¿Vale? Este de aquí. Y es el que me he echado hoy, no, o sea, acabo de llegar de trabajar, ¿vale? Es que no sé si sabéis la hora que es. Pero. Son las 11:15 de la noche del sábado, del viernes. Viernes. Y no tenía ganas de maquillarme y digo, pues mira, me voy a echar un poco corrector. Aquí me han salido tres vidas que flipas. No lo sé por qué coño me habrán salido a tres granacos. Pero bueno, el caso es que digo, bueno, pues voy a probarlo. Y la verdad que está bien. Es el tono 10. Y no me acuerdo cuánto me costó.
Y no sé si os habéis dado cuenta de que no llevo gafas. Me he pedido otra vez lentillas, a ver si puede ser que ahora me acostumbre a ellas. La verdad es que llevo todo el día con ellas, todo el día con ellas, no. O sea, me las puse cuando me fui a trabajar a las 9, me las quité a las 2 cuando llegué y me las puse a las 6 cuando me fui otra vez a trabajar y las sigo teniendo puestas. Y la verdad que no voy mal, lo que pasa es que llevo fatal el quitármelas. O sea, soy malísima para quitarme las lentillas, en serio. Yo creo que me voy a sacar antes el ojo que la lentilla. Pero bueno, que ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todo. ¡Ay! Se me han olvidado los botines. Bueno, los botines me costaron 25,90. Y son estos de aquí. O sea, bonitos. No, lo siguiente. A ver, tengo unos casi iguales. Casi. Son más bajitos y no son de este material, son como de pelito, de estos que se ensucian con mirarlos, esos. Y tenía muchísimas ganas de comprarme unos así un poquito más altos, porque los que tengo son más bajitos y son como más en plan para vestir de diario. Estos son así más potentes, en plan más guays. Que había otros más altos, pero es que yo creo que es que ya tan altos no puedo, o sea, no. Y ya está. Sí, ¿no? No se me olvida nada más. No me he comprado nada más, ¿no? Y ya está, ahora sí, así. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que si es así, que le deis like, que suscribáis a mi canal por aquí abajo, no sé por dónde sale, sinceramente, nunca me acuerdo, y para decirlo mal, pues hago así y ya está. Y que pronto os contaré muchas cosas nuevas, sí, porque creo que vais a flipar un poco, pero hasta que no lo sepa decir todo, no os puedo decir nada. O sea, yo callaba, no puedo decir nada. Y oh, bueno, el piso tiene muchos avances. Bueno, que sí, que me callo. Que si queréis, ah, pues eso, pues si queréis otro vlog sobre el piso para que veáis cómo va, pues decírmelo en los comentarios o simplemente darle al like al vídeo y ya más o menos me entero yo. Y ya está, me callo ya, que hablo mucho. Y que si queréis algún vídeo en especial, pues que me lo digáis en los comentarios también. Así sé más o menos qué vídeo puedo subir y qué vídeo no, porque es que no tengo ni idea de qué vídeo subir. Me está pasando otra vez lo anterior, que no tenía ni idea de qué vídeo subir. Pero bueno, que ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande, que os quiero mucho. Adiós. Si vas a quedarte, que sea conmigo. Si vas a correr, que sea por el filo. Sé que el futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta que está contigo.